Buenas tardes y bienvenidos a este canal. Estamos aquí reunidos con Eduardo, con Juan Carlos y con Nancy. Ellos son quienes estuvieron detrás del proyecto Lip Sync for the Merch, la temporada 1 el año pasado, junto a su servidor, que en ese tiempo me hacía llamar la tía Azúcar, pero no, la tía quedó enterrada. Ahora soy simplemente Sugar, nada más, así de sencillo. Pues nada, primero que todo, un saludar. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Bien, bien, gracias, feliz de verte. Te veo así como bien tropical, esa camisa me encanta. Me encanta, está bella, bella. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola a todos, bienvenidos todos. ¡Holi! Yo estoy preparado aquí unas carpetas y hoy día queremos que analicemos algunas cosas que no analizamos en su tiempo en Lip Sync for the Merch. ¿Por qué? Porque pues no venía ni al caso, solamente era ver el lip sync y nada más, la que ganaba, ganaba y la que perdía, pues perdía. En este caso, estamos viendo los looks que ellas utilizaron, las que se atrevieron a draguearse, porque también habían lip syncs en los que simplemente salían pues a cara lavada, como dicen, o sin ningún tipo de vestimenta o vestuario. Vamos a analizar la moda que hubo en Lip Sync for the Merch. Comenzamos con nuestra querida, vean ahí. Alisa Melano. ¿Quién la recuerda? ¿Alízame qué? ¿Él? Alisa Melano. Ay, por favor. Alisa Melano. Esa chica. Ay, hermosa ella. A mí me gustó todo lo que hizo. Y la referencia a Johnny Carmona, espectacular. La referencia a Johnny. Pero Nancy, por ejemplo, su look, ¿te gusta? ¿Qué te gusta más de su look? Ay, no, pues todo. La veo bien chiquita, bueno, aquí en la pantalla. Pero de lo que recuerdo se miraba muy bien. Oh, su onda tropical y así, o sea, iba acorde a la canción que estaba cantando, su vestuario. Sí, me gustaba mucho a mí también. Juan Carlos, ¿tú qué opinas ahí? ¿Te gusta, no te gusta, le das? Ella dándome Marimal Realness. Marimal Realness. Eduardo, ¿tú qué piensas de este look de nuestra querida Alisa Melano? A mí me encantó porque era, como dijo Nancy, muy de acuerdo a la canción, muy tropical, muy caribeño, muy gozón, traía su botellota de vino, como una ama de casa devastada por el hombre que ella quiere en su vida. Digamos entonces, esa era nuestra querida Alisa Melano, pero Alisa Melano participó dos veces. Ese fue el primer traje que tuvo Alisa Melano. Vamos, Eduardo, ¿tú qué le das? Yo le doy shoot, me gustó. Ya, Juan Tú Carlos. Puedes ver, tal vez en cámara no se graba bien, pero eso era velvet, era como terciopelo, si no me equivoco. Era terciopelo, efectivamente. Shoot, regia ella, maquillaje, peluca, todo, se ve muy natural, fishy. Regia. Okay. Ya, muy bien, tú la salvas, un safe. Un shoot, le doy yo. Ah, shoot, ok, perfecto. Y Nancy. Arrasó. No, yo también le doy shoot. Sí, lo que puedo decir es que, ay, cómo debió de haber sufrido con el calor, con esa tela. Es calientísima, calientísima, no, hombre. Muy bien. Sigamos entonces, vamos. Nuestra querida Anarquía Wild. Vamos a ver, comencemos con Nancy. ¿Qué te parece su outfit? La verdad no me gustó. Un bot, pa. No me gustó porque sentí que traía, o sea, que nada coordinaba con nada. Ya, muy bien, perfecto. Juan Carlos, ¿tú qué opinas de...? A veces menos es más. Creo que tiene demasiado. Está muy recargada. Un boot. El sesgo, cariño. Es de tu país, ese es el sesgo. Eduardo, ¿tú qué dices entonces a este look? ¿Sabes qué? Yo le doy un boot. Ay, que son malos. Pero así, mira, así, o sea, con patada y todo. Anarquía, cariño, perdóname, pero presente, te están destruyendo. Yo le daría un tut. Yo le daría como un safe, sí, porque igual me gusta que se haya puesto este estilo como faja alrededor de la cintura para hacerle la forma y sobre todo porque caen los vuelitos del vestido y ahí le daba movimiento. Así que al menos. ¿Qué es lo que trae abajo? ¿Botas o medias? No, medias. Creo que eso es lo que eso es lo que le mató el look. Si se hubiera quedado nada más con el vestidito y el corset, con eso hubiera estado muy bien. Mostrando más piel. Ya. Vamos entonces con. Ese fue el primer look que tuvo.
Nancy, ¿tú qué opinas de ese look? Ah, ok. Bueno, Nancy, aquí sí está mostrando las piernas y tiene la mala faldita y la faja. ¿Ahora qué vas a decir de la niña? Hay que verla, Nancy. ¿Qué vas a decir de ella? No, este me gusta más que el primero, quiero que sepan. Ok, perfecto. Juanca, ¿tú qué le das? Sí, está chévere, tiene buenas piernas. Me gusta, se ve rebelde, anarquista. ¿Un shoot, como un tut o un boot? Un tut. Ok, muy bien. Juanca, perdón, Eduardo. Mi amor, las puertas que abrió Anarquía es de donde viene Rebelmore. Eso es arte. Le doy un shoot. Rebelmore. Sí. Muy bien, sigamos. Bella Storm. ¿Tú qué le darías, Juanca? ¿Shoot, tut o boot? Súper. Tanto el look como el performance fue espectacular. Si mal no recuerdo, fue Britney, no un shoot. Muy espectacular, bien. Espectacular. Eduardo. A mí me gustó mucho. Yo le doy un boot. Perdón, un save. Ah, ok, ahora un shoot. Sí. Ok. Nancy. Shoot, sí. Para mí está salvada porque si recorremos el video, estaba en blanco y negro, o sea que no podíamos distinguir cómo era su vestido. Sí, pero se miraba bien. Yo opino lo mismo, como que tanto efecto y tanta difuminación, tanto filtro, pues hacía perder un poco el look, pero sí se veía bien, perra. Digamos, este fue el primero. Linda. Mira, vibrador. Guapísima. Shoot. Linda. Digo yo. Total agree. Shoot. Muy bien. Nuestra querida Crystal, miren esa Lady Gaga Judas que nos estaba dando. A mí me encantó, yo le doy un shoot. Espectacular. Yo le doy un shoot también, me gustó. Bueno, ese es el primer look de la canción Toxic que hizo Crystal Cosmic. A mí me encanta, se veía muy como entre ingenua y sensual, yo le doy un shoot. Yo le doy un tut. Está entre Rebelde, Sailor Moon y así. Me gustó. Se miraba muy bien, muy regia ella. A mí me gustó, se me hizo bien sensual, bien sexy, especialmente porque Toxic es una canción bien putona. ¿Puedo decir putona? Muy putona, dije. Es para sorrear. Sí, no, pues ya lo dijiste. Cariño, ella se miraba como que se iba a quitar esa corbata y se le iba a tirar al director y le iba a hacer así, y le iba a bailar y toda la cosa. Me gustó, le doy un... ¿Qué opinas de Devil Team? Me encantó, pero boot, porque estamos jugando el look. Exacto. Bueno, yo opino de que un boot también le doy la bota porque... Ese era un vestido de una niña de 5 años, perdóname. Nancy. Ahora, resolvió. Recuerden que resolvió y por eso pasó a la siguiente ronda, porque ella eso lo traía arriba y se lo soltó mientras giraba. Entonces el vestido giró. Sí, está de $2, pero funcionaba. A mí me da vibra de Dora la Exploradora esa peluca. La verdad, el look. Yo estaba dudando en ponerlo porque, ay, pues sí, era un vestidito así como uno que encontró por ahí, no lo sé. Pero sí nos dio bastante. Emprestado. Claro que sí, pero pues nada. Boot. Pero mucho. Ay, Devil Team, te amamos. Sí. Ella es Jaisal Diamond. Digamos que es recursiva, pero no, definitivamente no hay por dónde agarrar el look. Sorry, boot. En palabras, boot. Yo sí le daría un tut. Porque resolvió, pero resolvió súper bien. Porque se hizo una falda, sí. Se hizo como un estilo tocado. La falda y el tocado combinaban. Lamentablemente, si hubiese sido este suéter que tiene sin gap, creo que hubiese estado mucho mejor, pero es el que tenía. Y a mí me gustó la silueta que se hizo. Yo le doy un tut, así como salvadas. Está bien. Hay que recordar que ese vestido lo hizo ella. Eso no lo sabía. Mira esta administradora que... Edítalo, que no sepa que no me enteré. Yo le doy un shoot. Fíjate que a mí me gustó mucho. Doy un shoot, me gustó mucho. Nancy. Y se maquilló. Sí, a mí también me... Bueno, yo. Ah, sí, le doy un tut. Para mí estaría como 6. Sigamos. Ok. Pero porque tanta generosidad, ninguna le ha dado su botazo. Como dice arte, Faye, porque tengo miedo que me cancelen ahí en Twitter. Está nuestra querida Marbella Tenorius. Comienzo yo, pues sí, un shoot. Mira, yo a ella le doy un shoot porque, ¿sabes qué? Literal esto, mira, me voló la peluca, cariño. No, espectacular, caigo rendido a sus pies.
una ovación de pie. Espectacular, yes. La peluca, el sombrero, todo, todo, el corte, el vestido. Shoot, shoot, shoot. Ay, no, a mí no me gustó. A mí me encantó. Se Ay. Miraba regia, espectacular, divina, bella. Ama de todo. Ay, no, no, no. Muy bien ella. Casi me da algo, Nancy, me asustaste. Bueno, ese es el primer look de nuestra querida Marbella Tenorius. Y para agilizar la cosa, shoot, toot o boot. Yo, shoot. Shoot. Okay. Shoot. Muy bien. Nuestra querida Maxi. Este es su espectacular. Segundo, este es el segundo outfit. Yo le doy un toot. Yo no, le doy un toot también. Lástima que los globos no tenían helio, los que le salieron del vestido, pero shoot. Nancy. Linda la. A mí me encantó también, shoot. Muy bien, sigamos. Ese es el primer look que uso. Yo le doy un toot. Shoot. Toot también. Nancy. Toot. Sí, también toot. Ella era Noel Bellaquita y ella cantó de los horóscopos de Durango. Un toot. Se me hizo dulce. Yo un toot. Un boot, boot, porque esto es look y ese vestidito es de la mamá. Nuestra querida Santana, ay, es que no sé. Ay, qué fuerte. Harta. Raúl, mira, de mira, eso le va a servir para esta temporada. Ups. Yo le doy un boot, porque yo le daría boot. Un boot, lo siento. Juanca. Un boot, no hay de dónde agarrarlo. No, perdón. También. Yo comienzo. Shoot. Eduardo. Shoot. Juan Carlos. Disparada. Shoot, 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 shoot. Nancy. Shoot. Se veía perrísima y esa peluca estaba preciosa. Nuestra querida Tania Fantasy. Ahora comenzamos al revés. Nancy. Shoot. Juanca. Shoot, shoot. Me encanta. Eduardo. El maquillaje, vestido, la jeta. Out. ¿Qué? Tut. Se rescata. Ah, tut. Yo y boot. Bueno, no, está tú. Bien. Yo le doy un shoot por esa peluca estilo caniche. Bella, preciosa, hermosa. Yo la amé. Sigamos. Esos fueron los looks que hubo en la temporada primera de Lip Sync for the Merch. Obviamente no se evaluaba mucho el look, solamente el lip sync que se hacía. Pero quería en esa oportunidad rescatar el esfuerzo que hicieron ellas, que se draguearon, se pusieron maquillaje, peluca, lentejuelas. Algunas resolvieron con su Art Attack, plásticos por aquí, cartulina, goma eva, etc. Pero lo hicieron maravilloso, así que estoy muy feliz, muy muy contento de que ellas hayan participado. Si se animan, ojalá que se animen también en esta segunda temporada de Lip Sync for the Merch. Recuerda que puedes enviar tu video audición de un minuto como máximo, en el cual nos digas por qué deberíamos elegirte a ti para participar en esta segunda temporada. Porque esta vez ni muerto que ponemos 40. Mucho trabajo, mi vida. Aquí vamos a escoger cuáles serán las mejores. En fin, te esperamos. Vamos a ver estas revelaciones y cuál sería la mejor revelación. Ahí tuvimos las revelaciones que nos trajeron los concursantes de la primera temporada de Lip Sync for the Merch. A ver, vamos a comenzar con Eduardo. ¿Cuál fue tu mejor revelación y tu peor revelación? Mira, mi peor revelación fue el de Santa Ana.
con esas cosas así. ¿Sí? No, perdóname, no puedo. Y estoy entre Devil Team y la primer audición de Maxi, porque si te das cuenta y pones una a una, la audición de Maxi primera fue muchísimo mejor que con la que entregó en la final. A mí me gustó mucho más Replay. Ok. Pero le voy a Maxi en vez de a Devil Team, porque Maxi estaba más producida estéticamente. Ok, genial. Entonces tú le das la peor a Santana. Santana y la mejor revelación para Maxi en Maxi. su primera Hernández. Muy bien. Juanca, ¿tú a quién le das la peor y la mejor revelación? La peor fue la de Santana también, concuerdo con Eduardo. Y la mejor, mi querida Dora la Exploradora. Sí, no, esa muchacha es que la actitud lo es todo, porque supo vender a pesar del background y de su ropita, la tipa lo supo vender. Me quedo claro, con esa. Muy bien. Nancy, ¿tú qué opinas de las revelaciones? ¿Cuál fue tu peor y tu Estoy mejor entre el segundo de Maxi y del Betín. ¿Ya? ¿Y la peor? Con Del Betín. Sí, del Betín. Ay, la peor. Ay. Ay, ¿cómo se llama la que dijeron? ¿También Santana? Ándale, esa. Ok. La de... Sí, esa. Bueno, me toca a mí. Para mí, la peor revelación, porque fue muy torpe, yo lo siento, pero nuestra querida Gacela Diamond se trabó mucho para poder quitarse la peluca y, mi amor, al menos Santana, ¡pah!, te tiró la peluca en la cara. Fluida le salió. Así que no sé qué les pasa a ustedes, son unas sesgadas, pero no importa, ni modo. Y la mejor revelación, yo sí creo que Devil Team, ya, porque tiene que ver, como ustedes dicen, con la actitud, porque ya se sabía que iba a ser la revelación, pero como lo hizo, con toda esa fuerza que tenía, fue, no, espectacular. Devil Team, y ella ganó. Y yo recuerdo cuando te mandó la audición que me dijiste, hermana, agárrate para lo que te voy a mandar. Yo recuerdo que tú me dijiste, Sugar, yo morí cuando la vi la primera vez. Porque fue el primero, fue la primera, el primer lip sync que llegó, además. Entonces yo dije, yo lo recuerdo. Se viene. Sí, claro, fue la primera. Les explico. Dentro de los que hicieron lip sync, tuvimos a muchos concursantes que se hicieron un primer plano y solamente haciendo gestos así, moviendo mucho la boca, pues nos dieron lip syncs bien icónicos. Algunos pasaron a la final, otros pues no, pero vamos a verlo, si ustedes me van a decir cuál fue su mejor lip sync de labios y cuál fue el, no digamos peor, pero el que no los convenció. Ok. A ver, Juanca, ¿cuál fue para ti el mejor lip sync de labios? Ay, no, no puedo con esta luz, no me favorece. ¿El qué? ¿El mejor? Lip sync de labios. El último. ¿El de Charlie? Este de Cani García. Ya, muy sí. bien. Si tuvieses que darle a otro el segundo mejor. Unstoppable, me gustó que tenía expresión Ana. Ya, muy bien. Nuestra Gaga Train. Ok, muy bien, Juan Carlos. Dime. ¿Y el peor? Sí, eso. Se lo daría a Aldo, pero ando soltera y tengo esperanza de que, por favor, Aldo, está muy guapo.
Se lo voy a dar primero a Britney. No, okay, perfecto. ¿A quién tú? Escogemos dos, porque ya convengamos en que pues Charlie pasó, ¿verdad? Y él quedó dentro de los, del top 3 de la final. Okay. Así que convengamos, escoge dos, porque yo supongo que también dirías que Charlie. Fíjate que no, fíjate que no. Atacada, atácate, perra. Charlie, ponga atención. Para mí, por lo que me transmitía, Ana me dio más. Porque si te das cuenta, Ana se puso eso en las manos y la canción habla de eso, de estar atada, de que a la verga ya soltarme estas cadenas. Entonces, no sé, me transmitió más eso. Ok, perfecto. ¿Y tu peor? Charlie, mi segundo. Y Adrián, no sé, me dejó a deber, no me gustó tanto como pensaba, ahora que lo estoy reviviendo. ¿El de Mónica Naranjo, o no? Sí, el de Mónica Naranjo, el chico de Mónica Naranjo que traía sus uñas negras. Ok, perfecto. Gracias, Eduardo. Nancy, ¿tú qué opinas? Doble A como Alcohólicos Anónimos. El mejor fue Ana y el peor fue Adrián. Ay, okay. Ay, no, Ana lo dio todo, en serio. Yo sí, no entiendo por qué no pasó más. Ok, bueno. Sí. Ya recuerden que al comienzo era por voto, ¿verdad? Por voto popular, así que pues nada. Pues no, sí. Tuvo que soportar. Como popularidad, ¿te cuenta? Exacto. Entonces yo entonces tendría que hablar acerca de... bueno, yo creo que le daría... Ay, qué difícil, igual todos lo hicieron bien, ¿ya? Así que para ya mí dilo a Charlie, ganadores. Es obvio. Para mí nah. Todos son ganadores. Pregúntale a Fey. Bueno, ya. A la gente le digo que Sugar no es esta que se está mostrando aquí. Ella es venenosa. Quiere quedar bien con todo. De la vida real. Renuncio. Yo he ido al cumpleaños de todos tus hijos y tú no eres así. No me pagan lo suficiente para aguantarlos, pero en fin. Charlie y Ana. Yo, Ana, la verdad que sí, me la viví también. Tenía mucha expresión y el peor, así como, no peor, pero sí el que menos me transmitió. Yo creo que igual, Adrián Galloso. ¿Por qué? Porque creo que exageró demasiado. Sí. Creo que exageró demasiado, porque una cosa es mover bien los labios, pero otra cosa es darle expresión también a tu rostro. Entonces no sentí la sinceridad de la canción en ese aspecto, ¿ok? Pero besitos para todos, los amamos. ¡Ay, corazón! Dice Faye que seas honesta, que lo que pasa es que no quieres ser cancelada en Twitter. ¡Ay, no me cancelas! Solamente agradecer, muchas gracias Eduardo por tu tiempo, Juan Carlos, Nancy, igualmente se les agradece un montón. De verdad, con mucho cariño. Recuerden que ya comenzaron las audiciones para la segunda temporada de Lip Sync for the Merch. Manda un video que dure como máximo un minuto en el cual nos digas por qué tenemos que elegirte a ti como participante para esta segunda temporada. Y tienes que estar preparada, preparado y preparade para todo, porque en esta temporada el brinco viejo no será suficiente. Queremos más. Claro que sí. Así que, guerra avisada no mata dragas. A prepararse mucho. Tienen que enviar su video audición a el correo leclerritos@gmail.com. Recuerden seguir a nuestra reina Anika Lecler en todas sus redes sociales. Vengan a seguirla a YouNow porque ella los necesita aquí. ¿Qué esperamos de esta segunda temporada? A ver, así como rápidamente, yo lo que espero es que... que manden sus audiciones. No, yo espero en realidad que se diviertan, que la pasen bien, que entiendan que esto es absolutamente para que nosotros podamos divertirnos como familia, como la familia Leclerc que somos, que aquí no hay odio, aquí no hay rencores, aquí todo es alegría, pero obviamente si tienen que correr sangre, que corra, por supuesto. Que corra. Bueno, Eduardo, ¿tú qué esperas? Yo espero de que nadie se ataque, de que sí va a ser algo que Cosmic, bye, te amamos, va a ser algo que va a marcar un antes y un después. Y estoy muy emocionado, chicos, estoy muy emocionado porque esto pinta muchísimo mejor que el año pasado. Verga, ya pasó un año, bueno.
pero sí, estoy muy, muy emocionado. Quiero que los chicos lo den todo y, como acaba de decir Sugar, se diviertan, porque ese es el objetivo de esto. Bueno, yo espero muchas audiciones porque, chicos, este año botamos la casa por la ventana. Espero que de aquí salgan las futuras dragas que van a la más draga, a la drag que soy yo, porque de lo que vimos en la primera temporada, y estoy seguro que muchos se van a arriesgar, aquí va a salir buen material. Un saludito a nuestra directora Faye, que la tenemos en el sótano a esta hora. Ay, Nancy, ¿qué esperas tú de esta segunda temporada? Pues igual lo que dijeron los chicos, que los lecleros se diviertan, que recuerden que es un concurso de lecleros para lecleros. O sea, tratamos de dar lo mejor de nosotros y que ellos también lo den, y es para divertirnos, pasarla bien un rato y así. O sea, tampoco no se lo tomen tan en serio, ¿verdad? No, es lo que espero más que nada. O sea, sí en serio, pero no al grado como pasó el año pasado, que tiraron hey, así que sí, que si no, y guau, 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 chao, y así, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Más que nada, y que manden audiciones y que sigan a Anika, por favor. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Y efectivamente, ustedes a dar lo mejor y nosotros vamos a apoyarlos en todo lo que podamos. Comienza entonces la segunda temporada de Lip Sync for the Merch. Pronto. Muy pronto. Adiós. Chao, chao. Bye. Chao.